bien, amigos de toda la República Dominicana. Nos encontramos aquí desde la fría y helada ciudad de Nueva York en una entrega especial comenzando este año 2014, reiterando nuestras felicitaciones de Año Nuevo. Y hablando de Año Nuevo, aquí en la ciudad de Nueva York hemos experimentado la primera tormenta de nieve, donde cayeron más de 10 pulgadas de nieve y nos encontramos aquí en unos 14 grados Fahrenheit haciendo este reportaje para toda la República Dominicana. Hay que mencionar que comenzando este año nuevo, estamos estrenando alcalde nuevo aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos el alcalde número 109 ya elegido por la ciudad de Nueva York, que es el alcalde Bill de Blasio, quien ya a partir de este primero de enero ha tomado el cargo y ha experimentado esta primera, tormenta de nieve, donde ya todas las calles principales del Alto Manhattan y también del Medio y Bajo Manhattan ya lucen totalmente limpia. Esto es la primera experiencia como alcalde y él mismo desde su residencia pues ha salido a paliar la nieve e incluso ha dado algunos tips de cómo limpiar la nieve en el frente de su casa. Pero además de un nuevo alcalde, el alcalde de Blasio ha elegido ya el primer jefe de policía de la ciudad de Nueva York. Me refiero al experimentado policía Bill Braxton, quien ya con una experiencia acumulada en la ciudad de Los Ángeles y Boston, nuevamente vuelve a ser el jefe de la policía aquí en la ciudad de Nueva York, ya a sus 66 años. Es reconocido por enfrentar efectivamente la delincuencia y se espera mucho de él aquí en la ciudad de Nueva York. Braxton, quien sustituye al ex jefe de la policía de Nueva York, Raymond Kelly, que desde el 2002 hasta la fecha se mantuvo en el puesto. Nosotros llevándole además estas imágenes de la bonita nieve que ha caído aquí en la ciudad de Nueva York en este reportaje especial para toda la República Dominicana y para nuestro programa El Toque de Queda. Continuamos con más allá en el estudio.